Hello Karen, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No había puesto el sonido, dígame, no lo escuché. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le digo. Gracias a Dios, bastante bien por acá. ¿Y usted Qué cómo bueno. está? Bien, bien, mira aquí ya, listos. Ya descansados. Es el que nos impartirá la clase. Sí, así es. Yo estoy a cargo Toda de... la semana pasada no pude conectarme, pero acá estoy. va, perfecto. Excelente. ¿Son pocos en esta clase o son muchos? Fíjese que... Bueno, en el grupo de WhatsApp hay varios, pero... la última vez tuve como 15 personas, más o menos. De verdad. Bueno, quizás por la hora, bueno, quizás por la semana y por ser cierre, quizás, ¿verdad? Sí, me imagino, porque son más o menos 26 personas, creo. Pero sí, aquí estamos. Sí, más ahora que es 30 y cierre de mes, es terrible. Sí, me imagino que varios van a tener ahí algún inconveniente, pero hay que hacerles esperito. ¿Cuál es su nombre? Denny González. Ah, Denis. Mucho gusto, Denis. Gracias, igual. Ya entre un poquito vamos a empezar. Bueno. Hola Yolanda, how are you? Hi, teacher. Fine, and you? I'm fine, thanks. How was the weekend? Relax. Relaxing? Nice. Nice. Relaxing. Hey, teacher, I have a question. Tell me. It's about the question, what rooms are in your house? What is the difference? How many rooms are in your house? Or The what thing are is that, correct? no, the thing is that when you say what rooms, we have different rooms like bedroom, living room, dining room. So when you say what rooms, you're asking like which type, qué Which tipo. type of room? Exactly. Which Okay. type. And when you say how many, I mean, even though that's kind of, I prefer to say how many bedrooms do you have? I think that's more specific. How many bedrooms do you I think that's more have? specific. But in this case, it's the name of your of the rooms, no? Of rooms. But why not which rooms are in your house? No, it's not possible. Yeah, that's possible too. That's possible too. The thing is that if you say what rooms are in your house, it's like what type, right? But if you say which rooms, I think that's also, it's very similar to which rooms. It's very similar. Okay. Another question that I have for that one is like what rooms do you have in your But in this class, the translator the translate translator? the translator is ¿cuántas habitaciones hay en tu casa? How many, ¿no? How many? This is the class, ¿no? Yeah, like ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa? No, ¿qué tipo de habitaciones hay en tu casa? Exactly. Yeah, so you're telling me about the class on the platform. Yes. The Yeah, it class says, yeah, it says, vocabulary. yeah, it says cuántas habitaciones hay en tu casa, right? Esa es la traducción que han hecho. Entonces, eso es lo que bueno, me tenía un poco confundida. Sí,
probablemente la traducción está equivocada. What rooms? Sí, eso me suena más a which rooms, no a cuántos, sino which que. Rooms. Sí, probablemente sea cuestión de traducción, no es en realidad que. Sí, es cuestión de traducción. Yo le hubiera puesto mejor which. En vez de what. Pero sí. English is versatile. We can make different type of questions. Hi Dagoberto, hi René, hi Marisela, welcome. Good evening. Hello, good evening, how are you? Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Excellent, ya listos por acá. All right, give me a second. All right, guys, thank you for joining us. Okay, gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. Vamos a practicar un poquito lo que vimos la clase pasada, ¿ok? Para que caigamos ahí nuevamente en lo que estamos haciendo, ¿ok? And then we are going to learn some vocabulary and also we are going to learn a little bit of grammar about questions, ¿ok? So, en la clase anterior vimos un poco sobre las yes, no questions. Recuerde que estamos hablando de simple present y en el caso de la negativa, we have don't and doesn't, right? Utilizamos uno para cada uno, ya sea I, you, we, they, la respuesta sería don't. O mejor dicho, el auxiliar que utilizamos es don't. And for he, she, and it, the auxiliary is doesn't, right? Ese es el auxiliar que utilizamos. Sin embargo, acá como estamos hablando de preguntas, siempre vamos a tener do or does at the beginning, ok, al inicio. Luego ponemos el subject, ok, que corresponde. Y luego verb and complement, ok. Y estuvimos viendo el día viernes, ok, un par de ejercicios por acá. Por ejemplo, you work in a restaurant, esa sería la oración. Entonces, para formar la pregunta, únicamente ponemos el auxiliar que le corresponde, ya sea do or does. Do you work in a restaurant, ok. Y automáticamente hacemos la pregunta, right? Another example, they go to church on Sunday. Then the question has to be, do they go to church on Sunday? Okay, and we have the same elements, okay? Tenemos más que todos los mismos elementos de una oración, únicamente que ponemos do or does, right? Now, in the affirmative sentences, we change the verb. Sabemos que cambiamos los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, he plays, she cooks, he watches, she has, ¿ok? In affirmative, we change it, ¿ok? En afirmativo lo cambiamos. For negative, we don't change the verb, ¿ok? No lo cambiamos porque ya estamos utilizando don't or doesn't. Para preguntas, for questions, it is going to be the same, ¿ok? Será lo mismo. Ya que no vamos a cambiar el verbo porque ya tenemos do or does. In this case, I have does because I'm talking about he, porque estoy hablando de él. Does he play the piano? Okay. I am going to change the verb only for affirmative. Okay. Solo para las afirmativas voy a hacer el cambio de verbo para third person singular. Okay. Para la tercera persona. In negative and questions, no. Okay. In that case, I don't have to change the verb. Okay, no cambio el verb. Another example, she uses public transportation. One more time, in this case, we have does she use public transportation? Okay, y así tenemos la pregunta formulada. Okay, solo ponemos do or does dependiendo el sujeto del que estemos hablando. Okay, o incluso de la persona, por ejemplo, the teacher, okay? Sabemos que es he, so that's the teacher, okay? Y luego ponemos el complemento, all right? Now, another practice that we did, okay? Una de las prácticas que hicimos fue pasar oraciones a preguntas, right? Very simple, solo pensábamos si íbamos a utilizar do or does, okay? Y automáticamente ya teníamos la pregunta. Vimos una de las maneras en las que podemos responder.
que es utilizando oraciones completas. Por ejemplo, yes, he takes a shower every morning. Estoy utilizando todo lo que está en la pregunta, ¿ok? Or no, he doesn't take a shower every morning, ¿ok? Entonces, es una de las maneras en las que puedo responder ese tipo de preguntas, ¿ok? The yes, no questions. Pongo yes or no al inicio y luego hago la oración. Si es afirmativa, pues tengo que escribir una oración afirmativa. If it's negative, si es negativa, pues utilizo don't or doesn't, ¿verdad? De acuerdo al subject que estoy utilizando. Por acá teníamos otros ejemplos. Do we have breakfast? Yes, we have. No, sorry, yes, we have breakfast. No, we don't have breakfast. Do I watch a movie? Yes, I watch a movie. No, I don't watch a movie. Okay. Jenny plays soccer. Does Jenny play soccer? Yes, Jenny plays soccer. No, Jenny doesn't play soccer. Okay. Entonces, esa es una de las varias maneras que tenemos de responder a las preguntas de yes, no. Okay. Pues únicamente tenemos dos opciones, afirmativo o negativo. All right. So, this is the complete sentence, ¿ok? Esa sería la manera de responder con oraciones completas. Hay otra opción, ¿ok? La cual es dar una short answer, ¿ok? Una respuesta corta. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta para una short answer? Para una short answer, tengo que fijarme primero qué tipo de auxiliar tengo. Es decir, si tengo does, la respuesta que voy a dar tendrá que ser con does. Si la pregunta es con do, la respuesta tendrá que ser con do. Todo va a depender del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, does he take a shower every morning? The question is with does. So, la respuesta corta en la forma afirmativa tendría que ser yes, he does. ¿Ok? Con esa pequeña frase, yes, he does, estoy cubriendo toda la oración. ¿Ok? Es como que yo diga yes, he takes a shower every morning. ¿Ok? ¿Por qué utilizo does después de he? Ah, porque tengo does en la pregunta. ¿Ok? Entonces tiene que coincidir. ¿Ok? Si me preguntan con does, respondo con does. Ahora, ¿cuál es el negativo de does? Who remembers? ¿Quién se acuerda? Uh-huh. What is the negative of does? Doesn't. Uh-huh. Doesn't. Uh-huh. Doesn't. Entonces, en ese caso, solo con eso puedo complementar la oración corta. ¿Ok? No, he doesn't. ¿Ok? O puedo dar la respuesta larga. No, he doesn't take a shower every morning. ¿Ok? Ahí como usted prefiera. Lo puede hacer de manera corta o de manera larga. All right? But it's going to depend on the question. ¿Ok? Todo va a depender de la pregunta y del auxiliar. Ya sea do or does. Let's see question number two. Do we have breakfast? Uh-huh. Así es la pregunta. Do we have breakfast? En este caso, ¿cuál es el auxiliar que voy a utilizar? Do or does? Do. Do, right? Excellent. So, yes, we do. Okay? Very simple. Okay? Así de simple puedo responderlo. Okay? No es necesario que dé toda la oración. En el caso de la negativa, no, we don't. Okay? Que ya tengo el auxiliar ahí, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se fija, la pregunta era con do. Do we have breakfast? Yes, we do. No, we don't. Okay? Así que tenemos que poner especial énfasis al tipo de pregunta que nos está haciendo y al sujeto, ¿verdad? Que también ellos influyen. Let's see the next one. Do I watch a movie? Yes, I watch a movie. Uh-huh. If you see in this case, the question is with do. La pregunta está con do. Entonces, respondo con do. Yes, I do. Okay? Or, no, I don't. Okay? No, I don't. Jenny plays soccer. Does Jenny play soccer? En ese caso, para una respuesta corta, lo que se trata de buscar es que se trate de decir, o que se trate de responder lo más corto posible. Entonces podemos sustituir a Jenny por un subject. ¿Por qué subject podría sustituir a Jenny? Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. She. She, exactly. Entonces voy a cambiar a Jenny por she. ¿Y cuál sería el auxiliar a la respuesta? Yes, she? Does. Yes, she does. ¿Ok? Entonces, eso sería la respuesta corta para hacerlo todo más simplificado. ¿Ok? Sin utilizar a Jenny. Yes, she does. ¿Ok?
Yes, she does. Y en el caso de la negativa, no, she doesn't. Okay. No, she doesn't. So, ahí tenemos las dos maneras en las que podemos responder. Puedo hacerlo utilizando toda la oración, okay, diciendo yes or no, okay, o simplemente, very quickly, yes, she does, no, he doesn't, yes, I do, no, I don't, okay, todo dependiendo del sujeto que tengamos en la pregunta, all right. De hecho, esta parte se las quería mencionar porque en la sección 2.4 tenemos un ejercicio similar a este, okay, nada más que aplicado al vocabulario que vamos a ver más adelante, all right. Así que there we have the yes no questions, okay, using short answers, okay, utilizando oraciones, perdón, respuestas cortas, okay, short answers, all right. Now let's practice, okay, we're going to practice this. Si se fijaban en el caso anterior, dependiendo del sujeto así tenía que responder, ¿verdad? Ahora hay un tipo de pregunta que es personal, en, así como la que tengo acá. Do you play soccer? En las anteriores, si la pregunta era con she, respondía con she, ¿verdad? Si la pregunta era con we, respondía con we. En este caso no puedo responder con you porque es una pregunta personal. Es decir, que tengo que dar mi punto de vista, ¿right? Entonces, las dos opciones que tengo para do you play soccer sería yes, I do, or no, I don't, ¿ok? So that's what we are going to practice, ¿ok? Eso es lo que vamos a practicar ahorita. Respuestas cortas, ¿ok? Very simple. Yes, I do, or no, I don't, ¿ok? Let's see. Marisela, do you play soccer, Marisela? No, I don't. Ok, excellent. Dagoberto, do you play soccer? Yes, I do. Oh, wow, excellent. Let's see. Karen, do you play soccer, Karen? No, I don't. Excellent. Okay. Let's see. Who else do I have here? Jorge. Jorge, do you play soccer? Yes, I do. Excellent. Okay. Let's see another question. Do you drive to work? Uh-huh. Do you drive to work? Let's see. René. René Torres, do you drive to work? If not, let's see, Enrique Maradiega, do you drive to work? Yes, I drive my work. Yes, I drive to work, okay, or yes, a short answer, yes, I do, okay? Yes, I do, también se puede, right? Yes, I do. Okay. Let's see, René, creo que activó el micrófono por ahí, yes? ¿Cuándo fue usted? All right, let's see, Israel. Do you drive to work, Israel? No, I don't, teacher. No, I don't, excellent. Yolanda, do you drive to work? No, I don't. Okay, excellent, okay. The next one, do you take a bus to your house? Do you take a bus to your house? Let's see, Claudia Quintanilla. Do you take a bus to your house? No, I don't, teacher. Excellent. Marina, do you take a bus to your house? Yes, I do. Excellent. Okay, yes, I do. Now, en este caso es una pregunta personal, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que cambiar esa cuestión del sujeto con, bueno, es el mismo do, ok, se nos hace fácil, pero tenemos que cambiar el sujeto, ¿verdad? Ahora, hay otro caso en el que sí tenemos que utilizar does, right? Pero en este caso siempre lo vamos a utilizar con el sujeto que corresponde, ¿ok? Entonces, acá le voy a hacer dos preguntas. La número uno sería, do you have a brother? Y en caso no tenga hermano, la segunda sería, do you have a sister? ¿Ok? Para cualquiera de las dos me puede decir, yes, I do, or no, I don't. ¿Ok? Para la que me diga, yes, I do, le hago la siguiente pregunta, que sería esta. Does your brother, o si me dice sister, does your sister have a car? Ok, entonces ella no va a responder con yes I do, sino que con la persona que corresponde, con el sujeto que corresponde, ya sea he o she, y utilizamos do or does. Ok, acuérdese ahí, hay que ver qué tipo de pregunta tenemos o qué tipo de auxiliar tenemos en la pregunta. All right, let's see, Marisela,
Do you have a brother, Maricela? Yes, I do. Uh-huh. Does your brother have a car? No, he don't. No, he doesn't. Excellent. No, he doesn't. Excellent. Okay. Thank you. Let's see. Yolanda, do you have a sister? Yes, uh-huh. I do. Does your sister have a car? Yes, she does. Excellent. Yes, she does. Uh-huh. Let's see. Jorge, do you have a brother, Jorge? Yes, I do. Does your brother have a car? No, he doesn't. Mm-hmm. Excellent. Me perfect. Uh-huh. Let's see. Mortis. Por acá tengo Mortis. Who's Mortis? Hi. Maria Ortiz, right? No, no Maria. Miriam. Ah, Miriam. Sorry. Siempre me confundo. Vamos a ver, Miriam. Do you have a brother? No, I don't. Do you have a sister? Yes. Okay. Does your sister have a car? Yes. No sé cómo le puedo contestar. Yes, y luego utilizamos el sujeto. ¿Cómo sería con sister? Yes. Yes, my sister. Pero en vez de sister, I have car. Vamos a utilizar el sujeto de ella. Yes. ¿Cuál sería el sujeto de ella? Se lo voy a escribir aquí. Yes. Me falta el sujeto de ella. ¿Cuál sería? Uh-huh. How do you say ella in English? ¿Cómo decimos ella en inglés? Yes, she. Uh-huh. Sister. Yes, she. Solo she, porque ahí cubrimos lo de sister. Y lo último que necesito es el auxiliar de la pregunta. Entonces, en la pregunta tengo do or does. Uh-huh. No, ahí sí no sé. ¿Qué tengo en la pregunta? Ahí la tiene la par. Does your sister have a car? ¿Con qué me preguntan? ¿Con do o con does? Uh-huh. ¿Cuál es la primera palabra de la pregunta? Uh-huh. Porque solo eso nos hace falta para la respuesta corta. Entonces, ¿es do or does? ¿Do? ¿Dice do or does aquí? Al principio. Do, Lady. Do. No, dice does. Si se fija. Does. Entonces eso es lo que necesito al final después de el sujeto. Esa sería la respuesta corta. Yes, she does. Uh-huh. En caso fuese chica, ¿verdad? En caso de un chico, yes, he does. Uh-huh. Todo va a ir acorde a la pregunta. Si me preguntan con does, respondo con does. En anterior respondí con do porque me preguntaron con do. Uh-huh. Entonces a eso tenemos que verle a la hora de responder de manera corta. All right. Let's see. Uh-huh. Enrique. Do you have a sister, Enrique? No, I don't. Do you have a brother? Yes, I do. Does your brother have a car? Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Okay. Yes, he does. Nice. The next question. La siguiente pregunta es, does your teacher play basketball? Okay. Así que ahí me va a analizar a mí y me va a ver si se cree que juego o no. Okay. Let's see. Israel, ¿qué cree? Does your teacher play basketball? Perdón, teacher, no entendí. Ahí la pregunta es acerca de mí. ¿Qué cree usted? Does your teacher play basketball? No, he doesn't. Uh-huh. No, he does. Okay, we don't know.
Okay, ya vamos a ver, ya le voy a dar mi respuesta. Vamos a ver, Marina. Okay. What do you think, Marina? Does your teacher play basketball? Yes, he do. Do or does? Yes, he does. Yes, he does. Excellent. He does. Let's see, Susana. Let's see, Susana. What do you think? Does your teacher play basketball? Yes, he does. Yes, he does. Okay. In real life, I do, but sometimes. Okay. I play soccer, but probably 5 times a year or 3 times a year. Okay. The last question is, does your husband or does your wife eat tamales? Okay. Así que la primera pregunta que le voy a hacer es igual a la primerita. Do you have a husband? Okay. ¿Tiene esposo? Or do you have a wife? ¿Tiene esposa? Okay. Y si me dice que sí para cualquiera de las dos, pues ahí le hago la pregunta que sería, does your husband eat tamales? Or does your wife eat tamales? Okay. Let's see, Dagoberto, do you have a wife? Yes, I do. Does your wife eat tamales? Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Ajá, let's see. Karen, do you have a husband, Karen? No, I don't. No, you don't. Okay. No, you don't. No, I do. No, I don't. Okay, excellent. Vamos a ver, Yolanda, do you have a husband? Yes, I do. Does your husband eat tamales? Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Thank you. Vamos a ver. María Pedrina. Hello, María. Hello, teacher. Do you have a husband? ¿Tiene esposo? Yes, I do. Does your husband eat tamales? Yes, he does. Excellent. Okay. And finally, Miriam. Do you have a husband, Miriam? Yes, I do. Does your husband eat tamales? Yes, he doesn't. Yes, he does. Ahí como es afirmativo, solo decimos yes, he does. Excellent. Okay, yes, he does. All right. Nice. Okay, nice. Ya con eso fácilmente podemos aplicar o podemos hacer el ejercicio 2.4. Okay. Se lo voy a mostrar hasta el final porque me hace falta ver la parte de vocabulary con ustedes para que vean cómo se conectan ambos temas, ¿ok? No necesariamente acá se puede únicamente con daily routines, ¿ok? So, ya vamos a ver eso más adelante. Mientras tanto, también recuerdo que en la clase pasada vimos un poco sobre information questions, ¿ok? La diferencia es que en information questions no podemos responder yes or no, ¿ok? Sino que en este caso, la única respuesta que puedo dar sería una respuesta completa, ¿ok? Así que cada vez que usted vea cualquiera de estas information questions, ¿ok? Who, where, why, when, what time or what. En ese caso, tiene que dar una respuesta completa, ¿ok? No simplemente podemos decir yes or no, sino que tenemos que responder lo que nos están preguntando, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos por aquí. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Quién se acuerda qué significa who? What's the meaning of who? ¿Quién? Exactly, okay. Who está preguntando por una persona, okay? ¿Quién? What about when? ¿Qué significa when? ¿Dónde? When. ¿Cuándo? 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 Okay. Entonces, cuando se refiere a un tiempo, ¿ok? Pero ya vamos a ver la diferencia entre what time y when, ¿ok? Ya vamos a ver un poco esa diferencia para que la tengan clara, ¿ok? Mientras tanto, vamos a seguir viendo aquí el significado. Where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Right? Entonces, se refiere a un lugar, ¿ok? Nos está preguntando por un lugar. Luego tenemos what time, que esa sí la vamos a utilizar para la hora, ¿ok? Porque la pregunta es, what time, a qué horas, ok, what time. Entonces ya vamos a ver ahorita en contexto cuándo hacer una pregunta con when y cuándo hacerla con what time, ok. Why, ¿qué significa why?
¿Por qué? ¿Por qué? Entonces se refiere a una reason, ¿ok? Me está preguntando por una razón. And then, what? Es ¿qué? ¿Qué? Right? Ajá. Significa sí. ¿Qué? Pero la podemos utilizar tanto para cosas como para actividades, ¿ok? Esas son las que vamos a ver el día de ahora. El día de ahora vamos a ver esas tres. When, what time, and what. Y más adelante vamos a ver las que nos hacen falta, ¿ok? Para no confundirnos y para practicar lo suficiente primero con esas tres, ¿all right? So, ¿cómo hacemos una information question? Muy fácil. Dentro de una information question tenemos usualmente una yes-no question, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo la yes-no question. Do you have breakfast? Ah, fácilmente alguien pudiera decir yes, I do. No, I don't, right? Very easy. Pero, ¿qué pasa cuando le agrego lo siguiente? ¿Qué pasa que si le agrego what time? Automáticamente ya no puedo responder yes or no, sino que tengo que dar una respuesta completa. Es decir, la hora, ¿ok? What time, ¿ok? What time. ¿Cómo responderíamos esta pregunta? Muy fácil. Tenemos que utilizar el mismo verbo que está en la pregunta, ¿ok? Así que solo vemos el verbo y el complemento en la pregunta y con eso ya formamos la oración. Usualmente la hora siempre va al final de una oración, ¿ok? Así como en este ejemplo, I have breakfast at 6 a.m. or 6 in the morning or 6 o'clock, ¿ok? Recuerde que tenemos diferentes maneras de hacer referencia a la hora, ¿verdad? Entonces ahí usted pone la hora como usted prefiera, ¿ok? In this case, I have breakfast at 6 a.m., ¿ok? Le voy a hacer la misma pregunta a un par de personas por acá. What time do you have breakfast? Let's see. Susana, what time do you have breakfast? I have breakfast at 8 o'clock. At 8 o'clock, excellent. Let's see, Wilbur. Hi, Wilbur. What time do you have breakfast? I had breakfast at 7 o'clock. At 7 o'clock, excellent. Let's see, Raúl Burgos. What time do you have breakfast? Si no, vamos a ver con Claudia. Claudia Quintanilla. What time do you have breakfast, Claudia? I have breakfast at 7 a.m. 7 a.m. Excellent, ¿ok? Entonces, es aquí donde vemos la diferencia, ¿ok? Entre hacer una pregunta de yes, no, a hacer una information question, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Si alguien le dice, hey, do you go to work? Ah, usted fácilmente puede decir, yes, I do. No, I don't, right? Pero, ¿qué pasa si le agregamos lo siguiente? What time do you go to work? ¿Ok? Nuevamente, voy a utilizar el mismo verbo y el mismo complemento que tengo en la oración, perdón, que tengo en la pregunta, para hacer mi oración. ¿Ok? Entonces va a ser muy similar al anterior, nada más que el verbo y el complemento van a cambiar. ¿Ok? Vamos a ver, Marina. What time do you go to work? I go to work at 8 a.m. 8 a.m. Okay, perfect. Excellent. Jorge, what time do you go to work? I go to work 7 a.m. At 7 a.m. At 7 a.m. Excellent. Let's see, Israel. What time do you go to work? I go to work at 8 o'clock. At 8 o'clock. Okay, perfect. Excellent. Entonces, cuando son preguntas personales, verdad, está bastante fácil porque no cambio nada, utilizo el mismo verbo y el mismo complemento. Pero ¿qué pasa ahora que ya meto un third person singular? Ah, acordémonos que para third person singular, cuando hablamos in affirmative, tengo que cambiar los verbos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos va a tocar cambiar los verbos. Entonces, ¿cuál es el verbo que voy a sustituir y cómo lo voy a escribir? ¿Qué me ayuda? En esta otra pregunta. Bueno, voy a descubrir toda la pregunta. What time
Does your brother or sister go to work? ¿Cuál es el verbo principal y cuál va a ser el verbo ya conjugado? El go por el gas. Ah, excellent, ok. Sería el verbo go, que sería el verbo principal. Pero como va a estar ya sea con he or con she, el verbo va a cambiar a goes, ok. Entonces, así es como debo de responder. Aquí tengo un ejemplo. My brother goes to work at 7 a.m. Ok. Todo va a depender de la persona, ¿verdad? Incluso si usted no me quiere volver a decir brother or sister, puedo utilizar he or she. Porque en la pregunta ya metimos al brother or sister, entonces fácilmente se puede utilizar he or she o utilizar my brother or my sister. Ok. Ahí el inglés es bastante versátil y podemos hacer esos cambios. Vamos a ver, Yolanda. One more time. You had a sister, right? Or a brother? Yes, I do. Sister and brother. Ah, okay, okay. So what time does your brother go to work? My brother goes to work at 6:30 a.m. 6:30 a.m. Okay, perfect. Let's see. Let's see, ¿con quién me quedé por acá abajo? Let's see, María Pedrina. Do you have a sister, María? Yes, I do. What time does your sister go to work? My sister goes to work at 8 o'clock. At 8 o'clock, okay, perfect. And finally, Miriam, do you have a brother? No, I don't. Do you have a sister? Yes. Okay, what time does your sister go to work? My sister goes to work at 8 a.m. At 8 a.m., okay, perfect. Excellent, okay. Yes. Entonces, si se fijan, estamos utilizando el mismo verbo, nada más que tengo que conjugar depende del sujeto, ¿verdad? En el primer caso, como era fácil, como preguntaban de mí, no hacía ningún cambio, pero... Ya en la segunda pregunta, como me metieron a un familiar, ahí ni modo, ¿verdad? Tengo que conjugar los verbos, ¿ok? So it's important to pay attention to those details, ¿ok? Es importante poner atención a esos detalles. Vamos a ver otro ejemplo. Do you chat in your cell phone? ¿Ok? Do you chat in your cell phone? Alguien podría decir, yes, I do. No, I don't, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le pongo when? ¿Cuál es la diferencia entre what time y when? What time, pues estrictamente se refiere a la hora, ¿verdad? When se refiere al momento. Es decir que usted podría decir in the morning, podría decir in the afternoon, podría decir at night, podría decir después de cenar, after dinner, podría decir antes de dormir, before going to bed, o en cualquier momento. Incluso puede ser jugando con los días, ¿ok? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, ¿ok? Incluso con meses. On December, perdón, in December, in January, ¿ok? O incluso hasta con años, ¿ok? In 2021, in 1999, ¿ok? Ahí tenemos la gran diferencia entre what time y when, ¿ok? What time es únicamente y específicamente para ahora y when se refiere a un momento, ¿ok? Ahí tenemos diferentes opciones para hacer referencia o para responder esa pregunta, pero lo vamos a hacer de manera fácil, ¿ok? Usted decide in the morning, in the afternoon o at night, ¿ok? Así de simple. Por ejemplo, when do you chat in your cell phone? When do you chat in your cell phone? Let's see, Karen. When do you chat in your cell phone? I'm chatting my cell phone at morning. In the morning, okay. In the morning, excellent. Vamos a ver, René. What time, sorry, when do you chat in your cell phone? When? Okay. Mm-hmm. I chat in my cell phone at night. At night too, okay. Let's see. Dagoberto, when do you chat in your cell phone? I chat in my cell phone in the morning.
In the morning as well. Okay, excellent. All right, and finally, vamos a ver la el último tipo de pregunta, okay, en las categorías que vamos a ver el día de ahora. Como les mencionaba, solo vamos a ver esas tres. Y más adelante, en la segunda parte, vamos a ver las otras tres, okay, o las que nos hacen falta. So, ese tipo de yes, no question en realidad no tiene sentido. Porque si la vemos, dice, do you do in the morning? So, como que no tiene sentido, ¿verdad? Como que haces en la mañana, pero va a ser que, ok, como que se queda incompleta la pregunta. Ahora, si le pongo, what do you do in the morning? La pregunta cobra sentido. Y se traduciría, ¿qué haces en la mañana? Ok. What do you do in the morning? Ok. What do you do in the morning? Entonces, cuando tenemos ese tipo de pregunta, la persona quiere que le digamos las actividades. Entonces, en el caso anterior utilizamos el mismo verbo, ¿ok? Por ejemplo, what time do you have breakfast? Ah, I have breakfast, ¿ok? Utilizo el mismo verbo. When do you chat? Ah, I chat in my cell phone, ¿ok? Utilizo el mismo verbo. Este es el único caso en el que no tendría que utilizar el mismo verbo. ¿Por qué? Porque la pregunta me está pidiendo actividades. Y como ya vimos en las daily routines, tenemos un verbo diferente para cada actividad. ¿Ok? Entonces, si usted quisiera decir, what do you do in the morning? Ah, I take a shower in the morning. I have breakfast in the morning. I go to work in the morning. I wake up in the morning. I watch TV in the morning. ¿Ok? Si se fija, en todas esas actividades no menciono do. ¿Ok? Entonces, aunque la pregunta sea con do, no tengo que responder con do, sino que esa pregunta me está pidiendo activities, ¿ok? Y si activities. La pregunta va como segunda pregunta, digámoslo así. Si me dicen, por ejemplo, ¿chateas en tu celular? Entonces yo voy a contar sí o no, ¿verdad? Y me pregunto después, ¿a qué horas lo haces? ¿O en qué momento lo haces? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahí sería con do it. Uh-huh. When do you do it? Or what time do you do it? Uh-huh. Ahí porque ese, digamos, si lo tenemos como do es porque ya tenemos un contexto anteriormente. Es decir, yeah, que ya sabemos de la actividad que estamos hablando. Pero en este caso, la persona quiere saber qué actividades son las que estamos haciendo. Uh-huh. Entonces, es aquí donde es un poco más difícil. Digamos como seguir el mismo hilo, ¿verdad? Pero en este caso, la mayoría de tiempo siempre se responde con una actividad. Uh-huh. A no ser que la actividad lleve do, por ejemplo, do exercise, ¿ok? Ahí sí puedo responder con do. Ah, I do exercise in the morning, ¿ok? O hacer la tarea, do my homework, ¿ok? Ahí sí puedo decir, I do my homework in the morning, porque la actividad lleva do. Pero de ahí las otras actividades no llevan do. Por ejemplo, take a shower, have breakfast, ¿ok? Esas no llevan do, sino que juegan con otro verbo. Entonces ahí tengo que acoplarme al verbo de la actividad que yo realizo in the morning, ¿ok? Así como como lo hace la pregunta. Uh-huh. But yeah, hay otros casos como el que menciona Dagoberto, en el que sí podemos responder con do, pero porque ya tenemos una actividad en la conversación. Entonces ahí sí se puede porque sabemos el contexto, pero de lo contrario, si usted conoce a alguien y le dice, hey, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Right? Entonces ahí automáticamente la persona empieza a contar toda su vida y todas las actividades. Right? Entonces ahí es donde ya no podemos continuar con do, sino que con el verbo de las actividades que realizamos. Uh-huh. All right. So, más adelante, okay, cuando veamos el otro tipo de preguntas, vamos a seguir practicando con estas. Ok. Pero por ahorita me interesa tocar la parte de las activities, ¿ok? Que nos hace falta por acá. Así que, let's go. Let's continue with house and apartment vocabulary, ¿ok? So, in this case, vamos a ver el video que tenemos en la plataforma. Bueno, nada más voy a hacer referencia al video y luego vamos a responder esta pregunta. What do you have in your house? Or what do you have in your apartment? ¿Ok? ¿Qué tiene en su casa o qué tiene en su apartamento? ¿Ok? En la plataforma, ahí estábamos hablando al inicio que utilizo otra pregunta, que sería, what rooms? ¿Ok? ¿Qué habitaciones tienes en tu casa o
o qué habitaciones tienes en tu cuarto, en tu apartamento, perdón. Entonces ahí, igual las preguntas van encaminadas a lo mismo, ¿verdad? Las preguntas van encaminadas a lo mismo. Dígame, Enrique. Yo tengo una duda con house y con home. ¿Cuándo tengo que decir house y cuándo tengo que decir home? House es casa y home es hogar. Ajá. Pero a veces, en algunas en clases anteriores, nos preguntaban como dónde, cuando dicen dónde estás, y ahí dicen estoy en mi casa. Pero de ahí se dice in my house. Pero con home. Se puede con ambas en realidad. Ahí nada más el que va a cambiar es la preposición. Cuando dice house, uno dice in the house. Es decir, dentro de su casa, ¿verdad? Y cuando dice home, tendría que ser at home, que sería en el hogar, ¿ok? At home. At home. De hecho, cualquiera de las dos se puede. Ahí es cuestión de gusto, ¿verdad? Pero sí, con cualquiera de las dos se puede, nada más que teniendo cuidado con eso de la preposición. Con eso de la preposición. All right. So, vamos a ver las diferentes partes que tenemos. Mediante yo las vaya leyendo, vaya identificando cuáles son las que están en su casa o su apartamento, ya que vamos a regresar a la pregunta que tenía en la presentation, ¿ok? Y le vamos a dar respuesta, ¿ok? Así que por ahí vaya fijándose en el significado y en la pronunciation, ¿ok? Que es lo que vamos a practicar dentro de un momento. So, en esa casa tenemos una casa de dos plantas o de dos pisos, ¿ok? Por eso acá tenemos first floor, que sería el primer piso o la primera planta, y second floor, ¿ok? Que sería el segundo piso o la segunda planta. Vamos a empezar. Living room. Living room. Que sería la sala, ¿ok? Living room. Kitchen. Kitchen. Que sería la cocina, ¿ok? Kitchen. Dining room. Dining room. Que sería el comedor. Luego tenemos laundry room. Laundry room. Que sería el cuarto de lavado. Es decir, si tienen lavadero o lavadora y secadora, podría ser el laundry room, ¿ok? Laundry room. Luego, como tenemos una casa de dos plantas, tenemos stairs, que serían las gradas, ¿ok? O los escalones, stairs. Bueno, y en la primera planta también tenemos garage. Garage, ¿ok? Tenemos ahí el garaje, garage. Luego, en el segundo piso tenemos bedrooms. Tenemos tres. Bedroom. Closet. Closet. Bathroom. Bathroom. Y tenemos acá un hall. Hall. Así como lo dice halls. Nada más que con ese al final acá es el mismo, pero sin ese. Hall. ¿Ok? Hall, que significa pasillo, ¿ok? El pasillo. Also por acá tenemos yard. Yard sería patio, ¿ok? Pero hay diferentes maneras de decirlo. Yard si es el patio delantero y el patio trasero se dice back yard, ¿ok? Back yard. Y también tenemos el jardín. En el caso del jardín se dice garden, ¿ok? Garden. Así que tenemos yard, backyard, el patio trasero, o garden, que es donde tienen las flores, ¿ok? Garden. Esto sería de escala más grande, ¿verdad? En caso la casa sea súper grande. Luego en un apartment tenemos prácticamente lo mismo, solo que a menor escala, ¿ok? Así que también tenemos un living room, dining room, closet, bedroom, bathroom, kitchen, y como está en un edificio, tenemos un lobby, que sería la recepción, ¿ok? Lobby, y elevator, elevator, que sería el ascensor o elevador, ¿ok? Elevator. Así que necesito que identifique
los rooms que tiene en su casa, ¿ok? Y esos son los que vamos a practicar ahorita, ¿ok? Los voy a leer una vez más para que los tenga ahí en mente y luego los practicamos. Dining room, living room, yard, yard, kitchen, kitchen, laundry room, laundry room, stairs, garage, bedroom, closet, hall, bathroom. Okay, so let's go back to the presentation. Okay, so what do you have in your house or what do you have in your apartment? Okay, ¿qué tiene su casa y qué tiene su apartamento? En mi caso, les voy a explicar lo que tengo en mi casa, ok. Y cuando, igual, en su caso, cuando quieran hacer referencia a que solo hay uno de ellos, ok, mi recomendación sería utilizar a, ok. Por ejemplo, I have a living room, I have a kitchen, ok, en caso fuese uno, ok. En el caso son dos o más, usted puede decir el número, no hay ningún problema. I have two bedrooms, I have three bathrooms, ok. Ahí como usted prefiera, ok. Pero en el caso de uno puede decir one o puede decir a, pero no hay que decir ambos. Por eso le puse nada más a, ok. Para que se acostumbre únicamente a utilizar ese. Así que ese lo voy a decir ahorita yo. I'm going to describe my house, ok. In my house I have a garage. I have four bedrooms, I have a kitchen, and I have a garden, okay? What about you? Let's see. I'm going to ask Yolanda, what do you have in your house or in your apartment? My house has one floor. Uh-huh. In my house, I have three bedrooms, three bathrooms, three closets, a hall, a living room, light living room, a kitchen, a dining room, a laundry room. In a laundry room. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, Susana. What do you have in your house or apartment? In my house, a living room. I have a kitchen. I have a yard. I have two bedrooms. Yeah, I have a bathroom. Ah, okay, excellent. Thank you. Let's see, Claudia Quintanilla. What do you have in your house or apartment? ¿Qué en su casa o apartamento? In your house or apartment? In my house, I have a living room, a kitchen, dining room. I have a two bedroom, and I have a garage. A garage, okay. Excellent, thank you. Let's see, Wilbur, what do you have in your house or apartment? In my house, I have living room, and I have two bedroom, I have a kitchen, I have a garage. Okay, excellent, thank you. Let's see, Dagoberto, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a kitchen, a living room, three bedrooms, two bathrooms, and a garden. And a garden, excellent. Maria Pedrina, what do you have in your house or apartment? My house, I have a living room. I have four bedrooms. I have
a garage. I have a dining room. And I have yard. A yard. Okay, excellent. And finally, Marina, what do you have in your house or apartment? In my house, I have a living room, uh-huh. a kitchen, uh-huh. two bathrooms, uh-huh. a bathroom, uh-huh. and I have a backyard. A backyard, excellent. Okay, thank you so much. Okay, nice people, nice. All right. So, ya que vimos la parte de vocabulary, ok, fácilmente usted puede ir y hacer la sección 2.4, que de hecho, en esta sección 2 únicamente tenemos 3 ejercicios, ok. Así que fácilmente podemos hacer la 2.4, en la que ponemos en práctica las yes, no questions, ok, así como las short answers, ok. Es decir, por ejemplo, para allí usted se pone a pensar, ¿verdad? Ah, voy a utilizar do or does, ok. Y luego, ¿cambio o no cambio el verbo? Right? Entonces, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que solamente para affirmative sentences, solo cuando es una oración completa afirmativa, ahí tengo que cambiar el verbo, ¿verdad? En este caso, igual estoy utilizando you, así que si ve por ahí una S en el verbo, pues descarte esas dos automáticamente, ¿verdad? Porque usted sabe que en preguntas nunca va a utilizar el verbo cambiado, ¿ok? Para third person. Entonces, no puede utilizar esa opción, ¿verdad? Entonces, ya que completa la pregunta de Linda, sería ahora completar la respuesta de Chris, ¿ok? Entonces, Chris está respondiendo desde su punto de vista. Entonces, para I, vamos a utilizar don't or doesn't. Entonces, usted elige la correcta, pero luego tiene que ver que acá hay una respuesta, hay una oración completa. Entonces, ahí tienen que utilizar el verbo, ¿ok? Pero igual va a pensar, ¿ok? ¿Cambio o no cambio el verbo, ¿verdad? Entonces son cuestioncitas ahí que nos ayudan a diferenciar acá en la plataforma. Siempre tenemos una pregunta y luego tenemos una short answer, ¿ok? Para que practiquemos ambos, las dos cosas que vimos ahora. Las yes, no questions y las el vocabulario de la casa, ¿ok? Lastimosamente acá no tenemos information questions, lo teníamos en el ejercicio anterior, pero más adelante lo vamos a volver a practicar, ¿ok? Sé que nada más les di así rapidito algunas de las WH questions, no lo practicamos mucho, pero lo vamos a practicar la siguiente, dentro de dos clases, creo que más o menos por día miércoles lo estaríamos practicando. Para el día de mañana vamos a enfocarnos en el vocabulario de furniture, ¿ok? Así que como pequeña tarea necesito que repase estas palabras, ¿ok? Acá nada más tenemos algunas, las más comunes, pero el día de mañana vamos a expandir este vocabulario, ¿ok? Así que traiga listo por ahí algunos muebles que usted tenga en su casa. No, no me los traiga, sino que haya anotado en su cuaderno ya más o menos los nombres de algunos muebles que no aparecen por acá para que los incluyamos en nuestra propia lista, ¿ok? Y ya con eso vamos a poder aplicar el tema de mañana junto con la furniture, ¿ok? Junto con los muebles que tenemos por acá. Así que esa sería la pequeña tarea, que realicemos la sección 2.4 y que repasemos furniture, ¿ok? Ya para mañana espero que por lo menos estas palabras las tengamos ya practicadas por ahí, ¿ok? En cuestiones de pronunciation. Que están en la plataforma para que mañana solamente agreguemos lo que hace falta. All right. Así que nada más antes de irme, solo quiero revisar así de manera general, ok, cómo vamos con la plataforma. Así que le voy a mandar ahí una pequeña encuesta para que me la responda, ok. ¿En qué sección de la plataforma se encuentra actualmente? Por favor, elija nada más una de todas esas opciones para ver cómo vamos con la plataforma. Recuerde que usted puede realizar la plataforma a su ritmo, puede adelantarse, ¿ok? Puede adelantarse. Incluso hay personas que en las primeras 2 semanas han finalizado todos los ejercicios y no hay ningún problema. Recuerde que eso es
nada más para acompañar un poquito y luego acá en la clase nos quedamos practicando. ¿Okay? Igual ahí despejando cualquier duda que se le presente. Recuerde que esta semana tendremos clases de lunes a viernes, ¿ok? Ya que tenemos que reponer la clase, que otra de las clases que perdimos de la semana pasada. La semana pasada solo tuvimos 3 clases de las 4 que tendríamos que tener. Entonces esta semana vamos a reponer esa otra, ¿ok? Normalmente las clases son de lunes a jueves, así que esta es la única semana en la que tendríamos clase ya viernes. Y ya luego las últimas 2 semanas tendríamos únicamente de lunes a jueves, ¿ok? Este día viernes vamos a ver el examen midterm, así que si por casualidad hay alguna duda por ahí, me puede hacerlo llegar ahí por WhatsApp. O el día viernes despejamos cualquier duda que haya sobre el examen, ¿ok? Recuerde que para accesar al examen únicamente después de el último ejercicio en la sección 3, automáticamente cuando usted le da en siguiente ya le aparece todos los ejercicios, ¿ok? Ese es el examen, el primer examen que tenemos para este módulo, ¿ok? ¿Alguna duda? Ok, gracias por responder la pregunta. No. Uh-huh. All right, excellent. Ok, recuerde cualquier duda, ahí estamos por WhatsApp, ¿ok? Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. See you. Good night. See you tomorrow. Bye. See ya. Good night. Bye.